En el capítulo anterior de La Amante. Hola, hola, querida comunidad, ¿cómo se encuentran? Pues seguimos en este romance color rosa flamingo. Yo creo que ya nos dimos cuenta el por qué Lady Pecosa lo catalogó en este lindo color. Porque tiene muchos matices. Y bueno, ya después de que ambos lograron librar las fiebres y se encuentran un poco mejor de sus padecimientos por el extremo frío, ahora sí es tiempo de hablar, de platicar, de poner las cartas sobre la mesa, de que ha bajado un poco la fusión física, la hormona, y solo un poco, porque ambos lo tienen en la mente constantemente. Pero también pues hay que pensar en la salud y un desgaste físico como lo es la intimidad, pues ahorita no les conviene porque necesitan recobrar fuerzas sin olvidar que siguen acechándolos. Candy ya estaba diciendo que se iba a ir y Terry inmediatamente dice, no, espérate porque está ocurriendo tal cosa. Imagínense que a Candy se le hubiera ocurrido salir, no sé, a comprar un pan o un litro de leche o no sé, ¿verdad? Imagínense nada más mientras Terry estaba durmiendo, pues hubiese sido el acabose. Así que es momento entre ellos dos de empezar a platicar, de empezar a decirse las cosas, quiénes son, de dónde vienen y qué esperan hacer en el futuro. Candy ya le dejó muy claro, respondió sus preguntas, aunque pienso que todavía falta más información y Terry también tiene que sincerarse y decirle ciertas cosas a Candy. Y así es como nos damos cuenta cómo es que dos personas empiezan a enamorarse, precisamente a interesarse en las cosas del otro, a tener una afinidad, a aprender a escuchar, y así es como la gente va enamorándose, muy aparte de la parte física, porque estos muchachones comenzaron al revés, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y bueno, por ahí dijeron, ¿dónde se encuentran esos hombres? Pues no sé, habría que hacer un tour o a ver dónde los encontramos. Ya varias se han querido sumar. Y un comentario que me hizo bastante gracia, dice, no, oye, pues ¿cuánto dura el efecto de esos test? Vamos a buscarlos también. Sí, ya pasaron creo que 5 días desde que se fueron de la mansión, por ahí lo menciona Terry, aparte del tiempo que estuvieron ellos en cama. Pues yo pienso que ya también el efecto del té ya pasó, todo lo demás ya es pues cuestión de ellos completamente, ya sin intervención de té y nada. Y bueno, una cosa también que hay que recalcar es que se está cerrando el cerco que han emprendido los Arlight. Albert ya está en Nueva York, incluso estuvo en la mansión con esta chica a la que Candy le salvó la vida. Y George también sabemos que está en Nueva York y se anda moviendo en el bajo mundo buscando información. Están muy, muy cerca de encontrar, de dar con Candy. Así es que vamos a ver qué ocurre en este siguiente capítulo, porque en algún momento va a haber algún giro inesperado. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. La amante, escrito por Lady Pecosa y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Capítulo 14. Violet, por su parte, esa noche estaba realmente alterada.
Había abierto la casa todos los días con la mitad de su personal masculino trabajando ahí y el resto aún continuaba buscando a la enfermera. Pero tanto ella como el actor parecían haber desaparecido del planeta. En el teatro habían sabido que Terry se había reportado enfermo y que por ello no había asomado ni las narices en el lugar, pero no podía ser así por mucho tiempo. Se preparaba el estreno de una obra y el escurridizo Terry tendría que aparecer, y ella daría con esa chica a como diera lugar. El único problema es que Rudolph le envió un mensaje. Él vendría en un par de días y decía sentirse muy caliente con la idea de tener a esa chica por fin para disfrutarla como se debía. Así que esperaba que todo fuera por buen camino. Terry continuó pensando en lo maravillosa que era esa chica que reposaba a su lado, en lo mucho que sentía admirarla en ese momento, en que sería algo muy especial para él poder conservar una amistad más cercana con ella, y ya casi para quedarse dormido se descubrió deseando ir al hogar en donde ella había crecido. Él quería conocerlo todo de ella, y después su pensamiento se derivó en otra dirección. Candy creyó que dormiría de inmediato. Estaba realmente muy cansada y se había relajado bastante con la charla. Sin embargo, sus sentidos estaban totalmente alertas, muy despiertos a la presencia del cuerpo de ese chico del que se había enamorado casi sin querer. Ella percibía su aroma, el ritmo de su respiración, la calidez de su cuerpo, incluso era consciente de su fortaleza y no pudo evitar recordar lo maravilloso que se sentía estar envuelta entre sus brazos, sentir su peso sobre ella, tenerlo dentro de ella. Candy se dio cuenta que el deseo de ella hacia él volvió a despertar de forma intensa. Y procuró pensar en muchas otras cosas o dormirse por la fuerza, pero siempre terminaba sumergida en donde mismo, con Terry haciéndole el amor una y otra vez sin control, y la necesidad en ella se estaba desbordando. Empezó a experimentar pequeños espasmos en su vientre inferior y un poco más abajo. Candy sentía esa urgencia de él y la doblegaba. Dolía físicamente. La necesidad de tenerlo dentro, de succionarlo, era tal que se movió inquieta en la cama tratando de encontrar la calma. Luego de un rato sin resultado, se hizo un ovillo abrazándose a sí misma, pero era su aroma. Era la sensación cálida de su cuerpo a un lado suyo lo que la excitaba, aun sin que él la estuviera tocando. Un gemido salió de su boca. Candy, ¿estás bien? Preguntó Terry, imaginando que quizás ella tenía alguna pesadilla, pues la sentía muy inquieta. Él, por su parte, también había perdido el sueño y estaba muy despierto, procurando contener las ganas que tenía de abrazarla. Por eso, cuando la escuchó gemir, se puso alerta de inmediato. No, me duele. No sé por qué me duele, le dijo casi en un sollozo, no de dolor, sino de desesperación por necesitar tanto de eso. Terry se alarmó. ¿Qué? ¿Qué es lo que te duele? Dijo incorporándose hacia ella, aunque sin atreverse a tocarla. Candy estaba muy contrariada. ¿Cómo decirle que le dolía su intimidad, que necesitaba una penetración? Terry, yo no sé por qué. Terry, que más alarmado estaba prácticamente encima de ella, jaló los cobertores y la descubrió. Ella estaba recostada de lado con sus manos en la entrepierna, respiración agitada, y pudo sentir su piel muy caliente y el aroma de su intimidad húmeda que a él tanto le enloquecía. En ese momento, Terry comprendió con sorpresa que Candy necesitaba un orgasmo. Con su sonrisa de medio lado, volvió a cubrirla con los cobertores y se recostó nuevamente, pero esta vez pegándose por completo a ella en un abrazo. Si quieres, Pecusa, yo te puedo auxiliar.
Su tono de voz tan sensual fue una corriente eléctrica que la recorrió desde su oído hasta la punta de los pies, y aunque ella no respondió verbalmente, él supo que ella había accedido, pues con la parte inferior de su cuerpo, ella buscó la intimidad tremendamente endurecida de Terry. Sin mediar nada más, le sacó la bata y él mismo se desvistió por completo para recostarse nuevamente a su lado, besando en su mejilla y acariciando la intimidad por encima de la ropa interior. Ella estaba muy mojada. ¿Ya estás lista para mí, pecosa? Parece que alguien tiene urgencia de ser atendida. No es que pretendiera utilizar un tono de voz tan seductor, es que el tono ya le salía así de manera natural, pues él mismo estaba también ya más que listo para ella. Candy, sé que acordamos no volver a hacerlo. Yo te lo prometí. Sin embargo, tú estás padeciendo ahora y eso no tiene sentido. De mis labios nunca saldrá nada que te lesione. Nunca hablaré de esto con nadie. ¿De acuerdo? Le dijo retirándole la última prenda que ella llevaba puesta. Es un poco normal esto que experimentas, ¿sabes? Acabas de iniciar el conocimiento de la sexualidad, así que no te sientas mal por lo que estás experimentando en este momento, ¿sí? Terry estaba hablando por hablar. Podía comprender el conflicto en el que ella se encontraba y deseaba tranquilizarla, aunque verdaderamente no tenía la más mínima idea de cómo. Entonces Candy rió en silencio y lo miró a los ojos. Había confianza, una confianza pura, y toda ella motivada por y para él. Terry cayó y se acomodó en medio de sus piernas. Apenas Candy sintió su intimidad entre la suya, empezó a gemir de placer y necesidad descontrolada, y Terry, sin prolongar su padecimiento, entró en ella en un solo movimiento, enterrándose hasta lo más profundo de Candy, que lo recibió en un grito de gozo, el gozo más puro que él jamás había conocido. La besó en los labios con desesperación porque para él había sido demasiada la espera de volver a tenerla, así que se entregó a la faena con todo su ser, chupando en sus labios y mordisqueando, explorando todo el interior de su boca y deleitándose en la ávida respuesta de los besos de ella, que a su vez no paraba de elevar sus caderas hacia él. Sentía el anhelo por tenerlo, por vertirse con él muchas, muchas veces, por succionarlo todo hasta dejarlo completamente vacío. Candy viajaba al cielo una y otra vez, chupándolo, mojando toda su intimidad, y lo sintió vaciarse en ella más de una ocasión. Los dos gemían descontrolados, aferrándose uno al otro, pero para Candy no era suficiente, ella necesitaba más, lo necesitaba dentro de sí. Terry le hizo abrirse un poco más, retirándose un poco de su cuerpo. Empezó a embestirla con fuerza, muy duro y sin detenerse y sin descanso. La llevó a un orgasmo más. Candy no pensaba, solo sentía. Ella amaba a ese hombre y la forma en cómo él la estaba satisfaciendo era magnífica. No quería que se detuviera nunca y siguió apretándolo fuerte, haciéndolo delirar hasta casi desfallecer. Y si las fuerzas estaban claudicando, Terry no se dejó vencer. En un movimiento rápido se giró sobre la cama, jalando a Candy junto con él. Estaba tan metido en ella que automáticamente quedó montada encima, mirándolo sobresaltada por sentir cómo esa postura, la intimidad de Terry, perforaba más hondo dentro de ella. Terry le sonrió divertido y apasionado, extremadamente feliz de llenarla, de tenerla toda suya, y posó sus manos en las caderas, indicándole así la forma ideal para cabalgarlo. Candy, desde la muerte de Anthony, no había vuelto a subir a un corcel nunca más. Sin embargo, estando encima de Terry, ella recordó perfectamente cómo cabalgar y así lo hizo, sintiéndose maravillada por las nuevas sensaciones que esta postura le provocaba, perdida entre los labios de Terry que lamían y chupaban su pecho, comiéndola toda, mientras sus manos recorrían la espalda y se afanaban en su trasero, haciéndola pegarse aún más a él.
Candy no fue muy consciente de en qué momento exacto su cabalgata se convirtió en galope, pero sí que disfrutó inmensamente el placer que provocaba y apoyada en su pecho, clavó su verde mirada en la profundidad de ese mar azul de sus ojos. Galopó sobre aquel océano de dicha hasta que su mar la sumergió en el más exquisito y explosivo de los orgasmos que había experimentado. No escuchó sus propios gritos de placer, solo sentía cómo Terry embestía rápido y con locura, hasta que se quedó pegado a ella, completamente metido, y la escuchó llamarla. Los sensuales gemidos de Terry fueron una deliciosa melodía, y supo que él también estaba vaciándose. Podía sentir su semilla caliente invadiéndola toda, mezclándose con los baños que su interior le propinaban a su deliciosa intimidad, y siguió apretándolo, engulléndolo por completo, succionando hasta dejarlo absolutamente vacío. Entonces se desvaneció sobre su pecho y Terry la envolvió en un tierno y cálido abrazo mientras regresaban ambos de la gloria. Las frazadas estaban completamente desordenadas. Terry jaló una para cubrirlas a ambos con ella. No quería moverse, ya que su intimidad esta vez sí se había puesto flácida, no hizo ningún intento por salirse de ella. Una vez cobijados, volvió a abrazarla y luego empezó a repartir delicados besos por los cabellos y la frente de ella. No eres mala por hacerlo nuevamente, pecosa. Tu cuerpo estaba sufriendo y dejarlo así es mucho más malo, en mi opinión, le dijo con una voz tan dulce que hizo vibrar el corazón de Candy. Además, mi bella Lady Pecosa, también me has aliviado a mí. Creí que esta noche iba a morir convertido en piedra de lo duro que me encontraba, así que tú me has ayudado también, ¿no crees? Candy rió en una pequeña carcajada. Tu forma de pretender quitarme el sentimiento de culpa es en verdad muy desatinada, Terry. Sin embargo, es realmente divertida, lo dijo sofocando la risa entre los vellos de su pecho. Y fue así como el sueño finalmente la alcanzó. George con anhelo dirigió la vista a la cama del hotel donde se hospedaba. Estaba cansado. Ciertamente no había tenido suficiente para descansar y justo ahora tomarse unas horas de reposo era imposible. Sabía de todas formas que los eventos de la noche anterior no le iban a permitir reposo. Reflexionaba mientras tomaba lo necesario para entrar en la ducha. Eso le ayudaría a despejarse un poco y pensar. Necesitaba mucho pensar para elaborar una estrategia eficaz y encontrar a la señorita Candy finalmente. Tenía prisa por encontrarla. Los datos que obtuvo sobre ella no eran los mejores. Sin embargo, a pesar de ello, se sentía contento y mucho más esperanzado. Ella estaba viva y eso era lo importante. Por ello, su premura. Tenía que encontrarla primero que nadie y protegerla. Sí, protegerla de las habladurías y el escarnio social. La joven pecosa ya había pasado por demasiadas penurias para que además se le enjaretara de por vida una dudosa reputación, acabando con su futuro y seguramente condenándole al permanente rechazo de la familia Arlight, porque eso es lo que sucedería si ellos llegasen a enterarse de lo que él mismo había averiguado. Echó la cabeza hacia atrás, dejando que el agua caliente recorriera su cuerpo desnudo, reanimándolo mientras recordaba detalladamente lo acontecido. Había llegado temprano a la Maison Close. La Mansive era en parte de origen francés como él, y aunque era visitante asiduo de la casa cada que se encontraba en la Ciudad de las Luces, en esta ocasión iba en plan de investigación. Había recibido información de que un miembro de la familia Arlight tenía nexos con la mafia y aparentemente esa casa era un enlace directo con John. Jamás se hubo de imaginar lo que encontró.
Elliot no era una de sus damas predilectas del lugar. Percibía en ella cierto desconcierto existencial y por eso no le agradaba. Sin embargo, aceptó su compañía, pues su plan ese día era observar más que divertirse. Luego de un rato con la chica sentada sobre sus piernas, contemplaba el lugar con atención. Hoy parecen la mayoría muy atareados con el trabajo. Están trabajando con la mitad del personal, ¿cierto? Preguntó la chica en tanto daba un trago a su bebida. Eres muy observador, es verdad. No sé qué le sucede a Violet. Se ha obsesionado con encontrar a esa chica que se llevó el actor y también el asunto de Allison, que finalmente se fue con Tony a vivir su gran historia de amor. Terminó esa frase con una entonación cantada, dejando entrever su celo y envidia. George se sorprendió a escucharla. ¿Cómo es eso? ¿La bella Allison ya no está más aquí? Cuestionó, omitiendo la actitud celosa de la chica. Elliot sonrió ahora melancólica. Fue una verdadera historia de amor, así como esas que uno piensa que ya no existen. Tony se enamoró de la bella Allison, como tú dices, y hace unas semanas vino por ella. Como imaginarás, Violet no se la iba a dejar tan sencillo y se armó tremendo tiroteo. Varios resultaron heridos, entre ellos Allison, que quizás no hubiera sobrevivido de no ser por la enfermera que habían traído unas cuantas semanas antes. George retuvo la respiración sin interrumpirla. Y bueno, el caso es que la chica esa logró que Allison se sanara y Violet finalmente la dejó ir con su amado Tony, concluyó con tono dramático, ocultando en su burla su propia envidia, aunque ella misma no podría definir a quién de las dos envidiaba más, si a Allison o a la enfermera, porque desde el día que la joven llegó, su desazón por la vida se hizo más pronunciado. Cuando George supo que ella no hablaría más del tema, le cuestionó. ¿La enfermera continúa aquí? Elliot lo miró suspicaz. ¿Por qué te interesa la enfermera? Y George se dio cuenta que había cometido un error al ponerla en alerta, manifestando su interés tan abiertamente, por lo que intentó disimular lo más posible. Bueno, pensé que sería divertido compartir con una enfermera, le dijo curvando los labios con malicia mientras le acariciaba en medio de las piernas hasta tocar su unión. Elliot rió distraída por la sensación de su cuerpo. ¿Tienes esa fantasía? Lo miró atenta. George apenas emuló una mueca parecida a una sonrisa. Una vez enfermé y estuve guardado en un hospital por varios días. Y había algunas enfermeras ahí que más parecían querer matarme de ganas que curarme en realidad, improvisó descaradamente. Elliot lo miró divertida. Pues es una lástima porque a la chica esa, contra todo pronóstico, se la robó el actor, suspiró cansinamente. Y eso ha puesto de cabeza a Violet. Por más que pienso, no tengo idea de por qué se ha obsesionado con ella. La busca día y noche. De pronto guardó silencio al darse cuenta que se había ido de la boca. Aunque quizás no todo esté perdido. Si quieres, puedo vestirme de enfermera para ti, le dijo coqueta. George lo que menos quería era distraerse de su objetivo, pero Elliot era, aunque por momentos inocente, demasiado astuta con sus 29 años de edad. Ella era un viejo lobo de la mansión y aunque hubiera querido preguntar de inmediato a cuál actor se refería, intuyó que pisaba camino minado, así que tuvo que morderse la lengua. No sabía que Violet tuviera esa clase de disfraces por aquí, mencionó tanteando la situación. Oh, no es así en realidad. Se trata de un uniforme de verdad. ¿Quieres que me lo ponga para ti? George solo asintió en silencio y se puso de pie, tomando de la mano a la mujer que lo conducía a una habitación del segundo piso. No era muy grande, aunque sí espaciosa. Él permaneció de pie al lado de la puerta mientras Elliot buscaba en el fondo del armario.
Ella esa noche particularmente se sentía nostálgica, así que por esta vez dejó de importarle el no seguir las reglas. Lo cierto es desde que el día que había llegado la rubia enfermera al lugar, ella había entrado en una especie de pesarosa depresión. Violet había ordenado quemar todas las pertenencias de la chica. Sin embargo, Elliot había guardado aquel uniforme movida por una extraña melancolía. De niña había soñado tanto en llegar a ser enfermera algún día, al igual que era su madre y su padre la apoyaba. Su niñez fue realmente muy feliz, hasta que aquel día que, motivado por los celos, su padre había golpeado a su madre acusándola de adulterio y de un momento a otro, Elliot se vio solo en el mundo. Su madre, que había sido gravemente hospitalizada, murió a los 2 días del incidente. Esa misma tarde, su padre fue apresado por su crimen y la niña de apenas 12 años quedó a cargo de una amable vecina que la cuidaría mientras la tía Mildred, hermana de su mamá, llegaba por ella y se haría cargo de la casa que ambos padres con tanto empeño habían construido. Y los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Un buen día supo que la casa de sus padres había sido vendida, pero la tía Mildred jamás vino por ella y la amable vecina se convirtió en la bruja de su cuento cuando una cálida mañana de verano la echó de la casa sin más que las ropas que llevaba puestas. Elliot asió el uniforme pegándolo a ella cual si fuera su tesoro más preciado. Quizás le quedaría un poco ajustado y un tanto más largo, pues la enfermera era más esbelta y alta que ella, pero ella se metería en él y cuando menos por esa noche, ella cumpliría su sueño de ser enfermera. George se había quedado sin aliento desde el momento en que vio ese uniforme. No es que conociera todos los uniformes de la señorita Candice, pero definitivamente podía reconocer los uniformes del Hospital Santa Juana. La misma Candy había promovido una beneficencia para que Williams donara esos uniformes y que lo partiera un rayo si se equivocaba, pero él estaba completamente seguro que en esta ciudad no había ningún hospital que llevara ese nombre y definitivamente este uniforme era del nosocomio de Santa Juana de Chicago. ¿Qué actor podía haberse llevado a la señorita Candice? ¿Y por qué? ¿Estaría ella trabajando en ese lugar desde el día que había desaparecido? George sacudió la cabeza como intentando negarse a sí mismo esa posibilidad. Tenía que encontrarla y encontraría al actor en cuestión, aunque justamente se encontrara en una ciudad plagada de actores. Algo podía deducir. Tenía que ser un actor famoso para haber podido pagar la entrada a la casa de Violet. Cuando menos, eso reducía un poco las posibilidades, pensaba optimista, cuando salía del hotel dispuesto a buscar de teatro en teatro de ser necesario. El asunto de John y sus posibles nexos con la mafia había quedado relegado a segundo plano. Albert despertó a media mañana, sintiéndose más descansado que nunca en esos días, aunque no por ello más optimista. De hecho, era todo lo contrario. Luego de bajar al restaurante del Plaza, decidió que lo mejor era regresar a Chicago. Desde que llegó a la ciudad, hacía ya casi 5 días, se había asegurado que la fotografía de Candy saliera publicada en todos los diarios. Sin embargo, hasta el día de hoy continuaba sin noticias de ella. Y aunque no quería pensarlo, lo cierto es que cada vez se convencía más de aceptar la idea de que ella ya estuviera muerta. Era ya casi mediodía cuando despertó solo en la habitación. Apenas alcanzó a desconcertarse un poco de no encontrarla a su lado. El aroma a tostadas, tocino y miel lo envolvieron. Ella seguro estaba en la cocina preparando lo que era un delicioso desayuno. Se levantó después de desesperezarse. Cuando entró en la cocina, la vio envuelta en una de sus batas de franela y la encontró hermosa. Con su cabello aún alborotado, prueba de la deliciosa noche que habían compartido.
Ella no percibió su presencia afanada en preparar el desayuno y Terry se descubrió deseando despertar cada mañana con esa imagen en su vida. Se acercó hasta abrazarla por la espalda y encontró sublime la respuesta instintiva de ella cuando se recostó en su pecho al sentir su abrazo. «Despertaste. Pensaba llevarte el desayuno a la habitación», dijo ella con una voz suave y melodiosa. Él apretó aún más a su cuerpo, aspirando el perfume de su cabello. Estaba muy enamorado. Ahora podía sentirlo con toda claridad. Antes ya lo había detectado. Sin embargo, ahora vivía el anhelo de tenerla siempre a su lado, de poder besarle cada momento que le viniera en gana y de tomarla cada vez que le dieran ganas. Se pensó por primera vez en sus casi 26 años siendo el padre de cuanto menos un par de pequeños. Su vida como nunca parecía brillar como si fuera primavera, aunque el día de invierno estuviera nublado y frío. Él lo encontraba luminoso y cálido. Suspiró profundo sin poder evitarlo y supo que haría hasta lo imposible por alcanzar ese sueño. «Bueno, no importa si desayunamos en el comedor. Te ayudaré a llevarlo todo». Y así, la auxilió a poner todo en la mesa. Tomaron los alimentos con las mejillas ruborizadas y los corazones latiendo en un mismo compás. Era una melodía de amor compartido. Por lo regular, Terry solía leer los diarios mientras desayunaba. Por supuesto, aquí en el departamento no tenía entregas. Mas, aun cuando las hubiese tenido, era claro que no hubiera abierto ni una sola página. Él estaba embelesado y satisfecho de contemplarla a ella. Quería salir al mundo y gritar a todos cuánto la amaba. Se visualizó presentándola a su padre y llevándola ante su madre. Su vida ahora parecía tan fácil. «Anularé el matrimonio con Susana», declaró de pronto, provocando que Candy casi se ahogara con un bocado. El rostro de ella cambió de súbito, de una armoniosa calma a un estado de angustia. «Terry, ¿qué dices? No, por favor, yo no podría. Tu familia, tus hijos…» Su voz se quebró hasta casi un sollozo en esa última frase. «Además, el clan jamás aceptaría que un miembro de su familia se desposara con un hombre divorciado», dijo desolada. Él la tomó de la mano. «Candy, yo no tengo hijos. Susana y yo nunca, es decir, ella y yo jamás hemos consumado el matrimonio. Lo nuestro no sería un divorcio, sino una anulación». Candy se retrajo aún más, retirando suavemente su mano de entre las de él y enderezando su espalda hasta el respaldo de la silla. Le costaba entender lo que él decía. «No comprendo, es decir, técnicamente sé a qué te refieres, pero ¿por qué, Terry?», le cuestionó directa. Entonces Terry comenzó el relato de su matrimonio con Susana, sobre cómo había llegado a la determinación de casarse con ella y las condiciones que lo empujaron a ello. «Pero Terry, aún así yo no podría. Es decir, ella te necesita. Si ella hizo eso por ti, arriesgar su propia vida. Oh Dios, si no fuera por ella, quizás tú estarías muerto», dijo bajando la vista aturdida. Terry la miró contrariado. «¿Y para qué me salvó entonces, Candy? ¿Para que me esclavizara a ella?» Por primera vez, Terry abrió su corazón ante alguien para explicar sus sentimientos ante la sola idea de estar con esa mujer. «Me salvó de la muerte física, ciertamente. Sin embargo, anuló mis sueños. He vivido 7 años». Ella lo interrumpió. «Terry, pero estás vivo». «Dime una cosa, Candy», contraatacó él interrumpiéndola también. «Fuiste a aquella función en Chicago, ¿verdad? Eras tú la hermosa dama que se sentó en la platea, haciendo efectivo un pase de entrada escrito con mi propio puño y letra, ¿no es así?» Su voz enfatizó cada palabra con la fuerza de sus sentimientos hacia ella. A Candy se le secó la boca y pasó saliva. Él la había reconocido, él la recordaba, y un nudo se hizo en la boca de su garganta, en tanto ella procuraba contener el impulso de llorar, un llanto que hacía mucho tiempo
Ella había experimentado aquella sensación de pérdida que ilógicamente había atenazado su corazón cuando supo que él se había casado con la otra ahora actriz. Terry se paró ante ella y se puso de cuclillas a su altura. ¿Y si te dijera, Candy, que desde ese día en que chocamos, cuando te di aquel pase, si te dijera que... La miró intensamente a los ojos por lo que iba a decir, por lo ilógico y racional que eso era, pasó saliva para continuar. Si te dijera que ese día pensé en ti como mi novia, que cuando aquella noche en Chicago estuviste en el teatro, yo odié no poder dar rienda suelta a mis sentimientos y salir a buscarte entre el público y pedirte que te casaras conmigo. Su rostro, aunque sin lágrimas, dejaba ver la consternación y el dolor experimentado, el mismo dolor que reflejaba el rostro de ella. Susana me salvó de morir, es verdad, Candy. Sin embargo, con eso, ella también ató mi vida. Volvió a pasar saliva y ya sin poder contener un par de pesadas lágrimas que resbalaron por sus ojos. ¿Puedes tan solo imaginar lo que para mí significa la idea de compartir la cama con ella? Candy emitió un sollozo de celos o de dolor, no lo podía distinguir, o quizás eran ambos. Yo no sé por qué la vida me ha devuelto a ti. Sin embargo, esta vez, Candy, no me importa nadie más que yo mismo, y aunque el mundo entero me acuse, no voy a dejarte ir. Candy se estremeció completa ante sus palabras. El sentido de posesión hacia ella traspasó cada fibra de su ser, sacudiendo más allá de sus pensamientos, más allá de sus valores. Se puso de pie despacio, soltando su agarre, caminando apenas unos pasos y buscando instintivamente el dije que llevaba bajo la bata. Tenía la vida al frente contemplando el pasado y el dolor que había experimentado por meses. Aquella vez, cuando supo que él se casaba, entonces fue consciente que el amor que ahora experimentaba no era nuevo, no había nacido apenas unos cuantos días atrás. Ella se había enamorado de él mucho tiempo antes, quizás desde la primera vez que escuchó los relatos de él en voz de Patty en el San Pablo, quizás desde la primera vez que vio una fotografía suya de cuando era apenas un chiquillo de solo 10 años. Llena de una nueva claridad en su corazón, se giró buscándolo y se encontró con su mirada. Era la misma que ella siempre había recordado. Era la misma que siempre apareció en sus sueños, incluso aquella tarde cuando Neil y sus amigos habían intentado violentarla. Y su corazón lo supo. Lo supo. Esa primera noche que entregó a él su virtud. Y supo también que ya no podía condenarlo al dolor. El dolor que había visto en su rostro, la soledad y la angustia de estar atado a una mujer que lo ahogaba. ¿Y qué más da lo que piensa el mundo? Yo me quedaré a confortarlo. Estaré a su lado para aliviarlo y que Dios me perdone, pero no me importa si me llaman su amante. No importa si él continúa casado con ella. Me quedaré aquí a su lado porque si me voy, de todas formas mi vida ya no sería la misma. Pensó mientras sus labios esbozaban una dulce sonrisa que Terry recibió llenito de esperanza y se fundió en ella con un abrazo plegado de amor y entrega. No la besó en los labios, no hacía falta, cuando cada poro de sus cuerpos estaban besando en una comunión de aceptación absoluta. Continuará.